Hola a todos, bienvenidos a esta primera masterclass, la referida al módulo 20, la gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones. Hoy vamos a hablar de la gestión de la innovación y su dimensión empresarial. En un primer momento, únicamente convenceros de que la innovación no solo es importante, sino que es esencial para la supervivencia de las organizaciones. Las organizaciones piensan en el presente, pero han de pensar en el futuro. Y es en este marco temporal, en el futuro, en ese momento de exploración, donde la innovación realmente coge fuerza. Sin embargo, como ya habéis podido ver en el ebook, sobre la innovación y sobre su importancia ya se ha hablado mucho. En esta masterclass nos vamos a centrar únicamente en una herramienta que para mí es fundamental a la hora de innovar en los tiempos que corren, que es el lienzo de modelo de negocio. Para comenzar, vamos a preguntar y vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es la lógica interna por la que una empresa crea, entrega y captura valor. Crear. Es necesario crear valor, ya que el segmento de clientes, aquellos potenciales clientes usuarios de nuestros productos o servicios, requieren de una creación de valor, requieren que se les ofrezca algo. Pero con una creación de valor no es suficiente. Este servicio, este producto, ha de ser entregado a ese potencial cliente. Por eso un modelo de negocio no solo crea valor, sino que debe entregarlo. Y finalmente, no tendría sentido hablar de un modelo de negocio completo sin un tercer verbo, el verbo capturar. Una vez que creo valor para un segmento de clientes, se lo hago llegar a través de esta entrega, necesariamente debo capturar el valor, debo monetizar aquella creación de valor y entrega de valor que he dado a un determinado segmento de clientes. Y por tanto, cuando hablamos de modelo de negocio, hablamos de manera necesaria y siempre focalizado en valor, en la creación, entrega y captura de valor. Cualquier ausencia de alguno de estos tres verbos significa la invalidación de un modelo de negocio. Podrá ser una idea, podrá ser una estrategia, podrá ser cualquier otra cosa, pero nunca un modelo de negocio completo. Podéis ver en esta slide Alex Osterwalder y Yves Pignier. Son los responsables, en el buen sentido de la palabra, de una herramienta, de la herramienta que os vengo comentando, la herramienta del lienzo de modelo de negocio. La herramienta del lienzo de modelo de negocio es una herramienta, es un modelo, es una representación del modelo de negocio que se explica profusamente en el libro Business Model Generation, o Generación de Modelo de Negocio, que nace como continuación de la tesis doctoral de Alex Osterwalder, que fue tutorizada por Yves Pignier. Este libro es un libro de referencia a día de hoy para entender el modelo de negocio, para entender cómo se representa un modelo de negocio y la gran variedad de formas de utilizarlo y el valor de la herramienta. El modelo de negocio, el lienzo de modelo de negocio, entendido de acuerdo a la visión de Alex Osterwalder, está definido por 9 bloques. Un bloque de la propuesta de valor, un bloque relativo al segmento de clientes, un bloque relacionado con la manera en que tratamos con los clientes, la relación con los clientes, el canal relacional, que es cómo llegamos a esos clientes, la fuente de ingresos. Y por otro lado, actividades clave, recursos clave, asociaciones clave y estructura de costes. Estos 9 elementos que configuran un modelo de negocio son representados a través de un diagrama que, de una manera visual y de una manera muy rápida, nos permite entender cómo funciona un modelo de negocio, como digo, a través de una herramienta de representación que es este lienzo. ¿Cómo se ordena el lienzo? Bueno, pues como podemos ver en este slide, los 9 bloques, los 9 elementos que he comentado anteriormente, se distribuyen a lo largo y ancho de una hoja dividida en 9 cuadrículas, cada una de las cuales contiene cada uno de estos elementos: propuesta de valor, relación con los clientes, canales relacionales, segmento de clientes, fuentes de ingresos, y a la izquierda, actividades clave, recursos clave, socios clave y estructura de costos. La propuesta de valor. ¿Qué entendemos por propuesta de valor? La propuesta de valor es aquella promesa de producto o servicio que realizamos a nuestro segmento de clientes. La propuesta de valor no puede entenderse nunca de una manera aislada dentro del lienzo, dentro del modelo de negocio, y por supuesto dentro de esa representación que constituye el lienzo. La propuesta de valor va íntimamente ligada y de manera inequívoca ligada a un segmento de clientes. No existe la una sin la otra. En esta propuesta de valor, no consiste en una mera descripción del producto o servicio, sino en la definición y en la puesta de blanco sobre negro de qué es aquello que resolvemos y la manera en la que lo hacemos. Por otro lado, tenemos al segmento de clientes. Insisto nuevamente en que segmento de clientes y propuesta de valor han de ir siempre íntimamente ligados. No existe uno sin el otro.
O mejor dicho, no tiene sentido hablar de propuesta de valor sin un segmento de clientes, ni un segmento de clientes sin una propuesta de valor concreta para él. Los segmentos de clientes son aquellos perfiles, aquellos arquetipos hacia los cuales nosotros nos orientamos con nuestra propuesta de valor, con nuestros productos o con nuestros servicios. Es importante a la hora de establecer un modelo de negocio, a la hora de representarlo en el lienzo, preguntarnos si este segmento de clientes es único o si por el contrario existen más. Muchas veces cuando hablamos de clientes, de segmento de clientes dentro del lienzo de modelo de negocio, no solo debemos contemplar aquellos que pagan, sino también aquellos que lo usan, porque en ocasiones, en determinados patrones de modelos de negocio, tanto usuarios, es decir, segmentos de clientes que no pagan pero usan, como clientes, segmentos de clientes que efectivamente pagan, a través de los cuales capturamos valor, son imprescindibles para que un modelo de negocio funcione. Así que cuando pensemos en segmento de clientes, pensemos si existen uno o varios y si estos son interdependientes o no. Otro elemento a considerar a la hora de representar un modelo de negocio a través del lienzo son los canales relacionales. Los canales relacionales es la manera, es el medio a través del cual hacemos llegar la propuesta de valor a nuestro segmento de clientes. Los canales relacionales pueden ser físicos o virtuales, y pueden ser físicos y virtuales tanto para los propios canales como para los productos o servicios que estamos ofreciendo a nuestros segmentos de clientes. Por otro lado, tenemos la relación con los clientes. Si los canales es la vía por la que llegamos, la relación con los clientes es el cómo hablamos a estos clientes, es el tono, es si la cercanía lo hacemos de una manera personalizada o funcionamos de una manera de autoservicio, de tal manera que cada cliente sea el que se autogestione. Todo esto forma parte de la relación con los clientes. Un quinto bloque es el denominado fuente de ingresos. Cuando hablamos de fuente de ingresos en términos de modelo de negocio, nos estamos refiriendo no solamente al precio. El precio es un elemento importante dentro de este bloque, dentro de este elemento. Sin embargo, no es el único. Cuando hablamos de fuente de ingresos, nos estamos refiriendo también al tipo de modelo a través del cual captamos valor. Es mediante una suscripción y, por tanto, a través de la recurrencia. Es mediante la venta de un activo. Es por el alquiler de ese activo por un tiempo determinado, es a través de una comisión. Existen múltiples modelos de fuentes de ingresos y esto es lo que debemos contemplar, además del precio. Continuando en la definición, en la descripción del lienzo de modelo de negocio, llegamos a la parte izquierda del mismo. Aquí empezamos a hablar de los recursos clave. Los recursos clave son aquellos elementos que son absolutamente necesarios para poder entregar la propuesta de valor al segmento de clientes. Como recursos clave podemos hablar de recursos financieros, podemos hablar de recursos humanos, podemos hablar de recursos de infraestructura, como puede ser una plataforma tecnológica. Todos estos elementos pueden configurar recursos clave dentro del modelo de negocio y deben ser recogidos e identificados en este elemento del mismo. Además, hablamos de actividades clave. De acuerdo a los diferentes modelos de negocio que podemos encontrarnos, unas actividades son más importantes que otras a la hora de conseguir el éxito de un modelo de negocio. Puede ser que un modelo de negocio necesite de una gran actividad de marketing, de una gran actividad de publicidad. Deberemos definir esta actividad como clave dentro de este lienzo de modelo de negocio, que además habremos representado con total seguridad también como recursos clave. Un elemento adicional dentro del lienzo de modelo de negocio son los socios clave. A menudo en los modelos de negocio una única empresa, una única corporación, una única compañía no es capaz de aglutinar todas las competencias y todas las habilidades requeridas para que un modelo de negocio triunfe. En estos momentos la empresa debe plantearse qué aliados debe buscarse, qué compañía debe ir a su lado, con quién debe ir de la mano para hacer que este modelo de negocio realmente sea un modelo de negocio exitoso. Este tipo de socios, los denominados socios clave, deben ser recogidos y representados dentro del lienzo para poder comprender el funcionamiento global del mismo. Finalmente, último bloque, el de estructura de costos. Es un bloque quizás perfectamente conocido, ya que hace referencia a los costos de estructura, a los costos de funcionamiento que un modelo de negocio requiere para que éste efectivamente pueda llevarse a cabo. Como decimos, podemos estar hablando de costes relacionados con los recursos humanos, con las personas,
costos relacionados con la infraestructura, ya sea por el alquiler, ya sea por la compra de unos determinados activos que son imprescindibles para llevar a cabo el modelo de negocio, o incluso todos aquellos costos relacionados con las actividades de venta o de publicidad, comisiones a comerciales, o bien los gastos directos que se realiza para las campañas de comunicación. Todos estos 9 elementos son los que conforman el lienzo de modelo de negocio. Pero la estructura del lienzo, además, si os habéis fijado, no es casual. La parte derecha del lienzo de modelo de negocio, compuesta por la propuesta de valor, la relación con los clientes, los canales relacionales y el segmento de clientes, hace referencia al mercado, hace referencia a esa parte más emocional, a esa parte donde prima el valor, aquellas características que podríamos denominar más soft del modelo de negocio. Sin embargo, la parte derecha, la parte izquierda del modelo del lienzo de modelo de negocio hace referencia a lo que podríamos denominar la infraestructura. Tiene una relación mucho más directa con las operaciones. Y por tanto, estamos hablando frente al mercado, que habla la parte derecha, a la empresa, que habla la parte izquierda. Hablamos de operaciones y por tanto hablamos necesariamente de eficiencia, y hacemos referencia a la parte racional y a aquella parte mucho más hard que corresponde al funcionamiento de un modelo de negocio. Pero además también podemos entender la estructura del lienzo con 4 bloques diferentes. Una parte central, la que corresponde a la propuesta de valor, que hace referencia al qué, qué es lo que ofrezco, qué es lo que vendo, qué es lo que proporciono. Una parte derecha, donde hablamos de la relación con los clientes, el segmento de clientes y los canales relacionales. Son 3 bloques relacionados con el a quién ofrecemos esa propuesta de valor que ya hemos definido. Si nos vamos a la parte izquierda del lienzo modelo de negocio, descubrimos 3 bloques: actividades clave, recursos clave y socios clave. Eso hace referencia al cómo. Cómo yo construyo esa propuesta de valor y cómo hago llegar a nivel operativo esa propuesta de valor a ese a quién, a esos clientes y a través de esos canales que yo he definido anteriormente en esa parte derecha. Y por último, la parte inferior del lienzo de modelo de negocio, que hace referencia al cuánto. Es una sencilla cuenta, la sencilla cuenta de la fuente de ingresos menos la estructura de costos, entendiendo la fuente de ingresos no únicamente como el precio, sino también como ese modelo a través del cual yo capto el valor de esa propuesta que he entregado, que he creado, que he entregado a mis clientes. Hay que decir de una manera muy clara que el modelo de negocio no es igual al lienzo de modelo de negocio. El modelo de negocio es aquello que se ejecuta, mientras que el lienzo de modelo de negocio es la herramienta a través de la cual representamos un modelo de negocio. El lienzo de modelo de negocio tiene grandes virtudes, y de ahí la gran aportación de Alex Osterwalder e Yves Pignier en su libro Generación de modelos de negocio. El lienzo de modelo de negocio, como digo, es una herramienta, por tanto una representación de un modelo de negocio. Nos permite tener una visión integrada en una única hoja, de una manera visual, de una manera muy clara, de cómo se relacionan los diferentes elementos que componen un modelo de negocio. Además, una característica adicional que le da gran valor a esta herramienta es que permite la comparación de una manera sistemática de diferentes modelos de negocio. A través de esta hoja, a través de estos 9 elementos que definen, que describen un modelo de negocio, podemos comparar de una manera muy rápida modelos de negocio muy diferentes, porque sencillamente lo hemos desagregado, lo hemos descompuesto en esos 9 bloques elementales que definen, de acuerdo a Alex Osterwalder, un modelo de negocio. Sin embargo, el modelo de negocio, y el lienzo de modelo de negocio en concreto, tiene detractores que le achacan una falta de precisión, que le achacan que es incompleto, ya que no hace referencia a la competencia, no hace referencia al contexto, y por ello en muchas ocasiones ha sido criticado. Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo es que el lienzo de modelo de negocio no pretende ser una herramienta universal. Son ciertas estas críticas que se le dan, pero sin embargo obvian la finalidad con la cual el lienzo de modelo de negocio fue creado. El lienzo de modelo de negocio no fue creado por Alex Osterwalder y Pignier para acometer la universalidad, sino para permitir analizar de una manera, como ya hemos dicho, sintética, visual, sistemática, muy clara, cómo es un modelo de negocio.
Por tanto, nunca olvidemos que las herramientas y el buen uso que hacemos de ellas está en nuestras manos. Así que yo desde aquí os animo a que empleéis esta herramienta con el criterio adecuado y para el fin con el cual se ha destinado. Por supuesto que no es perfecta, pero no es su fin. Su finalidad es esa representación sistemática, visual, clara y concreta de cómo funciona un elemento del negocio y de esos 9 elementos que lo constituyen. Hasta aquí la masterclass de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.